solo yo que sabía trabajar. No funciona. Oh, we can try this out. Right. Take some. Okay. Muy buenos días. Good morning, everybody. Mi nombre es Alberto Hernández Banucci. Soy director asociado del Centro de Estudios Puertorriqueños. Y quiero saludarlos acá de la ciudad de Nueva York en nuestra tercera serie de conferencias de formato de video. Hoy celebramos la vida y el tiempo de una de las figuras más importantes en la historia de nuestra comunidad en Estados Unidos durante un periodo crítico cuando nuestros compatriotas emigraron a los Estados Unidos. La figura de don Gilberto Herrera Valentín, quien peleó y luchó con otros colegas durante la época de los derechos civiles y dijo presente al establecimiento, junto con una coalición de African Americans y organizaciones, marcharon entre los años 63 y 68 a Washington a defender sus derechos. Siguiendo los pasos del callellano Jesús Colón de los años 20 y 40, don Gilberto, por supuesto, tuvo un rol muy importante en la creación de organizaciones claves para la puertorriqueñidad. El Congreso de los Pueblos, el Puerto Rican Day Parade, el Día de la Parada Puertorriqueña, el National Association for Puerto Rican Civil Rights, Puerto Rican Folklore Festival y the Puerto Rican Community Development Project. Estamos muy orgullosos de tener entre nosotros a don Gilberto. Ahora, sin más preámbulo, este es nuestro moderador, el profesor Javier Totti, acompañado por nuestra editora Noralis Ruiz. Gracias. Muy buenos días desde Nueva York. Good morning from New York. Hoy vamos a mostrar una serie de videos, de entrevistas que se le hicieron a don Gilberto Herrera por el editor de su libro, el profesor Carlos Rodríguez Fraticelli de la UPR Río Piedras. Y en estas entrevistas, Herrera va a hablar sobre diferentes aspectos de su lucha política y de su vida acá en la ciudad de Nueva York. Son cinco cortas entrevistas, entre un minuto y dos minutos y medio, y después de cada uno de los clips de video, lo abrimos a preguntas, abrimos la sesión a preguntas. We're going to show five short videos of interviews that were done by Carlos Rodríguez Fraticelli, the editor of Gilberto Herrera's Valentín's memoirs. The video clips will be between 1 minute and two and a half minutes long, and where he details certain aspects of his life and his political struggle here in New York. And then after each video, we will be open for questions. Entonces, adelante con el primer video. En este video, perdón, don Gilberto Herrera habla sobre su entrada a Nueva York y la localización del barrio hispano en 1940, que era un lugar diferente a lo que hoy nosotros conocemos como el barrio. Y más importante aún, yo creo que también comienza con dónde él consiguió vivienda. Y aquí es donde viene la importancia de las redes de compueblanos. Herrera, cuando se muda a Nueva York, luego de vivir con su familia, alquila un cuarto en una casa de unos compueblanos suyos de Lares. Y esto es importante porque va a repetirse luego cuando él comienza a organizar todas las organizaciones de pueblo. In this first video, we're going to look
Arjerenas when he moves to New York in 1939. And here he will detail where the Spanish neighborhood, El Barrio, was located, which is different from what we recognize today as El Barrio. And he will also highlight the importance of networks of people who come from the same town. Okay. Con la transmisión porque no estamos viendo lo que yo. Por eso yo estoy mirando. No, estamos mirando. Yo Piedra tiene problemas, parece. Control hasta aquí. Sí, pero le voy a llamar. Mi madre era una mujer bien recta, era corsa. Y peleó con todo lo que era necesario. Y creía en mí. Y le juré a mi madre cuando era muchacho de que yo iba a crecer siendo un hombre bien, bien recto, bien bueno. Yo lo he hecho. A mis 97 años yo he vivido bastante tranquilo. Tengo una muchacha que me ayuda mucho en la vida. Ahora, Silita. Y ella pues me ayuda a hacer todas las cosas que estoy haciendo. Para mí, crecer en Lares, ir a San Juan, ir al barrio obrero, siempre me asociaron con la lucha del trabajador. Y la lucha del trabajador pues me fortaleció. Que yo me embarco, salgo fuera, solo a la edad de 20 años, 19, 20 años, Y salgo bien, pues algo bien yo estaba haciendo cuando todo salió bien. Encontré trabajo seguida, que llegué allá a hacer las cosas que yo quería hacer. Y todo eso se fue acumulando en mi poder de hacer, era poder de hacer las cosas y que me salieran bien. Casi a la cañona me puso. En el segundo año de escuela, cuando en realidad le dijeron que yo pertenecía a primer grado, ella dijo, él sabe más que todos los muchachos que ustedes tienen ahí. Todo eso influenció en mi vida a creer y crecer creyendo de que todo es posible. Mi madre era una mujer bien recta, era corsa, y peleó con todo lo que era necesario, y creí en mí, y le juré a mi madre cuando era muchacho de que yo iba a crecer siendo un hombre bien, bien recto, bien bueno. Yo lo he hecho. A mis 97 años yo he vivido bastante tranquilo. Tengo una muchacha que me ayuda mucho en la vida, ahora, Silita. Padre muere de tuberculosis, se queda huérfano, su madre muere unos años después, es pasado a vivir con parientes. De Lares se mudan a Barrio Obrero, donde su padre, antes de morir, participa en una serie de manifestaciones del Partido Socialista, y esto introduce a don Gilberto a la lucha política, a la lucha sindical. ¿Alguna pregunta? Al hablar, la cámara va donde ustedes, ¿no? El sistema es voice activated. The system is voice activated. So when you speak, la cámara va a ir donde sea a Río Piedra, sea a la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana o al Colegio Universitario de San Juan o a la UPR en Arecibo, donde se encuentra don Gilberto Gerena Valentín. ¿No? Pues entonces podemos pasar al segundo video. We can move to the second clip, que ya es la entrada de don Gilberto, lo que habíamos hablado anteriormente, donde él habla sobre sus primeros años acá en la ciudad de Nueva York, específicamente en 1940. Thank you.
El barrio era al este de la avenida Lenox, en Manhattan. Y ahí desde la 110 hasta la 116, ese era el barrio. Mis amigos míos de Lares vivían en la 111 y tenían un apartamento que alquilaban cuarto. Al yo saber que allí había un cuartito que lo alquilaba, me fui a vivir con esa familia, los Gutiérrez Roldán. Me fui a vivir al barrio en 1940, en el 40. El barrio era al este de en, no, que es interesante como el barrio no era, no, es interesante ver en este video cómo pues las comunidades cambian de lugar. En el libro, don Gilberto narra una anécdota de cuando él cruza al este de la Quinta Avenida al barrio italiano y la golpiza que recibe de unas gangas italianas, ¿no? Y después, claro, narra cómo él organiza a los puertorriqueños para contrarrestar esta violencia de gangas, ¿no? Que básicamente pues hacen lo mismo a los italianos. ¿Alguna pregunta de alguno de los lugares? Colegio Universitario de San Juan, ¿tiene alguna pregunta? La Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Sí, tenemos una pregunta, Colegio Universitario. Adelante. Yo quería... ¿Tu nombre? Carmen Valentín. Mucho gusto. Yo quería mencionar de que este fenómeno, ¿verdad?, que se dio en Nueva York, que se está dando, se da en todas las ciudades de Estados Unidos donde hay barrios mayormente puertorriqueños o latinoamericanos, y es ese gentrification, ¿verdad?, que se está dando. Cuando yo hace años atrás salí del barrio puertorriqueño, ¿verdad?, de la comunidad puertorriqueña, eso era todo puertorriqueño. Cuando yo regresé 20 años más tarde, ya había comprado una casa bien barata en ese barrio y la vendí como por 5 veces más cara o más, porque verdad que se está viendo ese movimiento de la gente que le llaman yuppie regresando a la comunidad. Entonces hay unas luchas bien grandes, verdad, que se han dado tratando de evitar eso, de destruir las comunidades que tenemos ya nosotros, verdad, establecidas. Y pues eso es probablemente lo mismo que está y continúa sucediendo en todas las ciudades grandes donde hay grandes concentraciones de gente latinoamericana. Sí, exactamente. Para bien o para mal, nosotros concebimos siempre las comunidades como estables y permanentes, cuando en realidad siempre están cambiando. Y no debemos olvidar que los puertorriqueños también se mudaron a barrios y sacaron a barrios que pertenecían a otros grupos antes. Así que esto es un proceso continuo. ¿Alguna pregunta en la Escuela de Derecho Interamericana? No, todavía no. Okay. ¿La UPR Río Piedra? No, no. Por el momento no tenemos preguntas. Ah, gracias. ¿Y la UPR Arecibo? ¿Dónde se encuentra don Gilberto? Saludos a todos. De momento no tenemos preguntas. Muchas gracias. Entonces podemos pasar al tercer clip, al tercer video. Y ya que entramos en la lucha, don Gilberto habla de lleno, entra en la narrativa sobre la lucha por los derechos civiles, ¿no? Comienza con, nos habla al principio sobre la violencia y cómo parar la violencia hacia los puertorriqueños. Cuando se mudaban a comunidades, familias puertorriqueñas eran atacadas por los miembros de esa comunidad que pertenecían a otros grupos étnicos, y cómo don Gilberto organiza a puertorriqueños para frenar esa violencia. Y básicamente nos cuenta de cómo
grupos puertorriqueños iban a todas las iglesias de denominación de esa comunidad y les advertían, si le queman, si sacan a los puertorriqueños, si le queman la casa o el apartamento de esa familia, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y así se paraba. Entonces como los religiosos de la comunidad ejercían presión sobre los miembros de la comunidad para parar la violencia contra los puertorriqueños. Y la segunda parte del video nos habla sobre la lucha por el derecho al voto, de cómo se organizaron, cómo él organizó agrupaciones puertorriqueñas para abogar por la eliminación del examen de inglés para poder votar, ¿no? La prueba de conocimiento de inglés para poder ser votante. En otras palabras, lo que estaba tratando de hacer valer eran los plenos derechos ciudadanos de los puertorriqueños. Pasemos al videoclip. Ay, el problema con Jerez es que es muy violento. Yo era violento. Pero cuando venían los títeres de la mafia y los antinegros del sur a pegarle fuego al puertorriqueño que comprara una casita, si ese puertorriqueño era negro y venía y le daban 24 horas para que saliera, pues nadie hacía nada. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? Pues meterle mano. ¿Cómo tú le metes mano a eso? Pues simplemente tú vas, lo que yo hice, vamos a todos religiosos del vecindario, esto es lo que va a pasar si esa casa la toca, a los católicos, presbiterianos, pentecostales, y todos se movilizaron con nosotros, al pueblo verde, que los curas, y entonces le dijeron, no, y eran los muchachitos jóvenes que se metían a mafiosos. Y eso le creó un problema grande a la comunidad de ellos. Pues pararon, ¿no? La orden de quemar la casa a medianoche se le tumbó, porque ya sabía que si esa casa la quemaban, el vecindario cogía fuego completo. Nadie quiere ver su casa quemada por un estúpido. Pues así pasó. Tenía que coger un examen de inglés para poder votar. Nosotros formamos la Asociación de Votantes Puertorriqueños, fuimos a la corte, le ganamos el caso, tuvieron que eliminar los exámenes. Y el sur bregó con el caso de ellos, les ayudó. En el 54, la Corte Suprema dio la orden de evitar el discrimen en contra de los votantes del sur, que los hacían recitar el reglamento de los Estados Unidos. Si no lo sabía, no podía votar. Ok, aquí, ¿no? Como vimos, don Gilberto comienza, nos habla sobre esa gran lucha de derechos civiles que él, de la cual él fue uno de los grandes protagonistas que se da en la ciudad de Nueva York en los años 50, 60, para hacer valer los derechos de los puertorriqueños y para terminar el discrimen. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a las diferentes locales. ¿Alguna pregunta de la UPR Río Piedras? No por el momento. No. Del Colegio Universitario de San Juan. Aquí no tenemos de momento. Gracias. De la UPR Arecibo. Yo quería preguntar cuál era la participación de las mujeres, don Gilberto, en esa época. Como don Gilberto está ahí mismo, don Gilberto puede contestar. Adelante. Don Gilberto, queríamos saber cómo era la participación de las mujeres. Ahora. En el momento en el que usted desarrolló toda esa lucha en Nueva York. Bueno, nosotros allá en Nueva York, como en otros estados, en New Jersey, Pennsylvania, Illinois, organizamos la diáspora puertorriqueña
la mujer tuvo un papel muy importante en defensa de sus derechos como mujer, y los hombres tuvimos que enseñarle que los derechos de todo el mundo, que no se viola, no se puede violar. La mujer puertorriqueña jugó un papel bien firme y positivo en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, porque lo que pasaba en Nueva York era que era el caldero grande de los puertorriqueños de lucha estaba en Nueva York, y nosotros usamos a propósito de que tenían que respetarse todos los derechos. Había un grupo de mujeres que las mandamos a enseñarle por una semana karate y defensa propia. Y después de eso, pues ellas empezaron a cogiendo clases de karate. Era difícil bregar con ella si no tenía razón. El segundo es la mujer puertorriqueña se aprendió el sistema de parar que los caballos se los tiraran en sea a los puertorriqueños cuando habían actividades de piquete. Ellos venían con unos enormes caballos de 2000 libras y empujaban a uno contra la pared y el caballo pues le repetía para que aplastara a uno. La mujer puertorriqueña se vestía lo más lindo, pero con un alfiler bien grande en el sombrero, que cuando el caballo se acercaba, ahí le metían el alfiler. Y ese caballo brincaba y el caballo que estaba encima, pues brincaba también, tenía que tirarse. Esa mujer ayudó mucho en la organización de las uniones. No se podía organizar una unión si tú no envolvías a la mujer puertorriqueña. Y mayormente había una industria de costura, que la mayoría eran mujeres puertorriqueñas. Y había una local que favorecía mucho a la mujer, pero eran este elemento raquetero que estaba contra ella. Y la mujer puertorriqueña fue la que puso en vergüenza en esa unión, en la International League of the... la ley internacional de trabajadoras de costura que se aplicó en todos los estados de los Estados Unidos. La mujer puertorriqueña de la diáspora no podía en realidad seguir hacia adelante si no envolvía a la mujer puertorriqueña. Muchas gracias, don Gilberto. La Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, ¿alguna pregunta de ustedes? ¿O a don Gilberto? No, todavía no tenemos preguntas. Pues muchas gracias, muchas gracias. Debo decirle que en el libro don Gilberto se narra en detalle la participación de la mujer puertorriqueña y estos episodios donde las mujeres están básicamente en la primera línea de batalla contra la agresión policial son varios y son narrados en detalle. Vamos a pasar al cuarto clip y aquí ya entramos en la organización formal de la diáspora, específicamente la organización de la gran organización que don Gilberto crea, que es el Congreso de Pueblos, en 1952, y de ahí luego sale en el 54 el desfile puertorriqueño. Y ya aquí, que es donde entra la grandeza de don Gilberto comienza a aglutinar a los puertorriqueños en organizaciones para la acción, ¿no? Para la acción política. Y curiosamente comienza con los sindicatos, ¿no? El Congreso de Pueblos comienza con la organización de compueblanos que trabajaban en los hoteles en Nueva York, donde don Gilberto era miembro del sindicato de hoteles, ¿no? Y siempre lo que enfatiza es, ¿no?, que la fuerza está en la organización y no en los individuos. Podemos pasar entonces al cuarto segmento.
diáspora puertorriqueña se empezó a crear cuando se fundó el desfile puertorriqueño en 1964, a 54. Y cuando se fundó el Congreso de Pueblo en el 52, y todas estas organizaciones fueron uniéndose para crear una unidad bien fuerte de la comunidad puertorriqueña. Y en esos 28 hoteles empecé a organizarlos desde todos los pueblos que había, en los 28. En un hotel en Madison Avenue, para allá por las 70 y pico, el hotel tenía todo el trabajador de cocina, eran puertorriqueños. El chef, los cocineros, y tenían un restaurante bien grande. Y de ahí acordamos, pues, llamar todos los puertorriqueños de distintos hoteles a una asamblea. Y se llamó, la asamblea la llevamos a cabo en un sitio que se llama el Manhattan Center. Allí era de reuniones. Y allí, pues, alquilamos un saloncito pequeño y vinieron como 50 a participar. Y de ahí del 50, pues, teníamos Arecibo, Barceloneta, Ciales, Aguada, bueno, había como unos 30 y pico de miembros de distintos pueblos. Ellos acordaron organizarse llamando a otra reunión con otros hoteles u otros sitios donde estuvieran los puertorriqueños. Y así fue. Acordamos de llamar a una reunión como en 6 meses de donde estuviera para ver qué adelanto se hace. Pues a los 6 meses vinimos y teníamos ya casi 1,000 delegados. 1,000 delegados. Casi todos los pueblos de Puerto Rico estaban organizados, incluyendo Culebra y Abierque. Y ahí empezamos el Congreso del Pueblo. O sea, ahí se le dio el nombre. Yo tengo la foto. Ahí se le dio. So what do I do? To bring them back in. We're just on pause. We're leaving it in action. Okay. Let us know when to call one, but we'll see it. Sí, pero luego también controlo de acá. Ah, ok, está bien. No creo, ¿verdad? Esto no está, tú llegó. Sí, está, lo tendrán arriba. Por lo menos yo no lo animado. Bien, es que yo trabajé con ese señor en Nueva York. Él tenía una estación de radio. Ahora. Me hubiera gustado verlo, yo creía que él estaba aquí personalmente. Aquí, yo siempre he dicho, he pensado que el Congreso de Pueblos era una organización magistral, en el sentido que don Gilberto organiza a los diferentes grupos de pueblos que prestaban ayuda a sus compueblanos, eran lugares de reunión, de fiestas, eran lugares donde los recién inmigrantes se les informaba dónde por sus compueblanos, dónde habían trabajo, dónde había vivienda, etcétera. Así que tenía todos esos componentes, pero al mismo tiempo don Gilberto usa esos componentes de socialización para aglutinar y los usa entonces para una forma de mollero político, porque el Congreso de Pueblos no era solo baile, botella y baraja, sino que el Congreso de Pueblos tenía un elemento político donde cuando se necesitaba contra una compañía que discriminaba a puertorriqueños, un restaurante, un hotel, se necesitaba mollero para ir a llevar un piquete, don Gilberto movilizaba los diferentes componentes del Congreso de Pueblos para eso. O sea, que tenía una serie de funciones múltiples.
Ese tipo de organización, yo creo en términos de su capacidad de aglutinar y de acción, ha sido única en la diáspora puertorriqueña, y es una lástima que no la tengamos todavía, ¿no? Que tiene todas estas facetas. Podemos pasar ahora a las diferentes sites, a las preguntas sobre el clip. Hubo unos problemas con la comunicación con la UPR Río Piedras. ¿Ustedes nos escuchan? Y los vemos ahora. Sí. Okay. Pues si alguno tiene alguna pregunta o comentario. No, no está en esa etapa todavía. En Río Piedras no tenemos. ¿La Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana? ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no. ¿La UPR Arecibo? Al momento no tenemos preguntas. ¿Y el Colegio Universitario de San Juan? Sí, tenemos preguntas. Sí, la doctora Jefín. Adelante. Feira Jefín Rodríguez, del Colegio Universitario de San Juan. Me gustaría saber cuál fue el mayor impacto que tuvo el Congreso de Pueblos en su historia. Yo puedo contestar algo de la pregunta, pero también podemos pasar a que don Gilberto hable de ello. Varios impactos. El más visible, claro está, es la organización del desfile puertorriqueño, que sirve como el gran fuerza motriz, símbolo de poder político, social, cívico, cultural de la comunidad puertorriqueña en Nueva York. Y hoy día, a través, como el desfile se ha expandido a través de diferentes lugares en los Estados Unidos. Pero el Congreso de Pueblos, a otro nivel, a nivel individual, ayudaba al emigrante, al individuo que llegaba. El Congreso de Pueblos tenía gente en el aeropuerto de Nueva York, lo que hoy día es el aeropuerto Kennedy, esperando vuelos. Y cuando llegaba alguien, sea de Cuamo, sea de Vieques, por decir pueblo, sea de Yauco, los del Congreso del Pueblo que estaban allí en el aeropuerto, en la salida del aeropuerto, les indicaban dónde podían ir, dónde estaban las organizaciones de sus compueblanos, para que fueran allá y se enteraran, se conectaran en las redes que había, redes de trabajo, redes de vivienda, ¿no? Los que llegaban llegaban en el invierno con ropa que no era apropiada para el invierno, la gente del Congreso del Pueblo en el aeropuerto les daba abrigos, guantes, bufandas, etcétera. Así que a nivel individual del migrante que llegaba tenía ese impacto. Y yo creo que, como narra don Gilberto en su libro, también el Congreso de Pueblos fue importantísimo en la movilización de los puertorriqueños para la lucha en por los derechos de votación, ¿no? Para eliminar la prueba de inglés, y específicamente también en la lucha por los derechos civiles. Cuando don Gilberto narra en su libro un edificio en la construcción, la entrada de los puertorriqueños a los empleos en la construcción era vedada por estos grupos racistas y controlada por irlandeses, italianos, etcétera, que no le daban acceso a los puertorriqueños y a los afroamericanos. Don Gilberto, a través del Congreso de Pueblos, organiza grupos que van a las obras de construcción a forzar la entrada de los puertorriqueños a que sean contratados en las obras de construcción, y el Congreso es el núcleo de donde sale esta gente que se moviliza políticamente. Pero yo creo que mejor que hable don Gilberto sobre el asunto. Don Gilberto, ¿nos puede decir algo? Don Gilberto, ellos quieren que reaccione el Congreso del Pueblo nace con unos trabajadores lavando platos y botes del frontón de Ciales, apellido García Rodríguez. García Rodríguez empezaron una campaña de todos los García que estaban dando pato y pote unirse a una reunión. Y los Rodríguez también. Ciales fue uno de los
pueblo que inició la lucha para la organizar la diáspora puertorriqueña, que fue una cosa bien buena para los puertorriqueños. Y el Congreso del Pueblo tenía un banco de trabajo, un banco de apartamentos y casas, un banco de medicina, un banco de ayuda económica, y funcionaba bien. Y el Congreso del Pueblo ofreció una oportunidad al puertorriqueño a darse cuenta de que la organización y establecer el respeto al pueblo era necesario. Y así pasó. Nosotros en Nueva York, hoy día, cuando yo fui presidente del desfile, en 1963, 1 millón de puertorriqueños marcharon por la Quinta Avenida. El primer desfile que tuvimos en el 58, hubo 10 mil puertorriqueños, porque no nos dejaron marchar por la Quinta Avenida. Cuando el alcalde quería correr primaria, que tenía problemas con el candidato republicano, se llama para que la quitara y le decía que lo va a ayudar, pero primero que nos va a firmar este documento que dice que nosotros vamos a marchar este desfile por la Quinta Avenida. Me dijo enseguida, oh sí, yo lo firmo, ahí lo firmó. Y allí pues eso se mostró la fuerza unida, lo que puede conseguirse en todo, no solamente en todo. Por ejemplo, en la policía. Usted no puede ser policía pues, siendo puertorriqueño si es solamente era 5 pies o 7 pulgadas o 7 y media. Pues nosotros empezamos a estirar a los puertorriqueños para llegar al tamaño que ellos tenían. Y así, hoy día hay como 300 puertorriqueños que son policías de la ciudad de Nueva York, hombres y mujeres trabajando. Había, al principio, había un policía que le llamaba Jara, un irlandés. Y ningún puertorriqueño podía hablar en las aceras. Los puertorriqueños venían a trabajar. Pues agarramos a Jara un día, lo desnudamos, y lo mandamos Perú allá al cuartel, sin zapatos, sin medias y tal. Y de ahí en adelante, Jara no fue más Jara del barrio. Entonces, cabe atacar al puertorriqueño. Así que nosotros establecimos una regla y una pauta bien fuerte para una comunidad que hacía, la usaba a los blancos o garacistas. Decía que nosotros éramos negros escondidos, que teníamos piel blanca, pero no hablábamos inglés y éramos mezclados. Muchas gracias, don Gilberto. ¿Alguna otra pregunta del colegio universitario? Creo que acá en el Centro de Estudios Puertorriqueños alguien tiene una pregunta. Adelante. Comentario. Buenos días, Gerena, yo soy Efraín Quintana. Lo conocimos durante la lucha de Hostos con Ramón Jiménez. Anyway, lo conocí sobre la historia puertorriqueña aquí en Nueva York. Había una pregunta sobre las mujeres que estaban envueltas en la lucha de los puertorriqueños. Y usted conoce a la tía mía, Lucy Quintana, que pertenecía a una organización de mujeres que se llamaban las Patronadas durante los 1930. Que también fueron a la ¿cómo se llama? Sí, la embajía de los Estados Unidos para darle fuego porque tenían un embargo armas en España había una guerra civil y había las mujeres puertorriqueñas que fueron a porque tenían un bloqueo de armas para España, para el dictador. So, había muchas mujeres puertorriqueñas que se montaban en las guaguas y iban
Y usted conoce, usted me conoce a esas mujeres porque nosotros hablamos sobre eso. Y era, se llamaban las patrionadas. Y eso pasó en los 1934-35, durante la guerra civil española. Y usted me dijo que la conocía así, la patronada. ¿Ok? Ok. ¿Aquí me entendieron? Sí, lo entendimos. A lo mejor allá no sé yo. ¿Alguna otra pregunta de acá del centro? ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. Adelante. Hola, mi nombre es Harry Frank y tenía una pregunta para... ¿tenía el Congreso del Pueblo algún apoyo del gobierno de Puerto Rico o de la ciudad de Nueva York? Yo creo que esa pregunta la debe contestar don Gilberto, ¿no? Don Gilberto, Arecibo. Don Gilberto. ¿Y que si había algún apoyo económico? Apoyo económico no lo tenía. Y de hecho, el gobierno de Puerto Rico, el ELA, en varias ocasiones maquina para sacar a don Gilberto de la presidencia del Congreso de Pueblos. Apoyo económico de la ciudad de Nueva York tampoco lo había. Esta era una organización puramente de los grupos puertorriqueños de autoayuda. ¿No? En el libro, por ejemplo, don Gilberto narra cómo, y no recuerdo el año en este momento, pero cómo el gobierno de Puerto Rico manda a la hermana de la alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón del Gortier, su hermana Fini, la manda a Nueva York para que organice... le dé un golpe de estado a don Gilberto en la parada y organice un grupo paralelo que tome control de la parada y del Congreso. Y claro, eso no, pues no se da. ¿Alguna otra pregunta? Toti, acá en Colegio Universitario tenemos dos preguntas. Adelante, Colegio Universitario. Sí, la primera pregunta, mi nombre es Luis Meléndez, del Colegio Universitario. ¿El Congreso del Pueblo tiene algún tipo de relación o correlación con los esfuerzos de sindicalización en los hoteles de Nueva York? Y la segunda, las vamos a contestar juntas. La segunda pregunta... Sí, me parece pertinente porque está un poco ligada a lo que él plantea. Mi nombre es Cruz Corraliza. Es que explica don Gilberto que empieza a organizarse precisamente con los grupos trabajadores puertorriqueños en los hoteles de Nueva York. Me gustaría saber si él nos puede dar su impresión en términos de alguna reacción, el impacto que tuviera esto sobre los patronos, obviamente de los hoteles o de cualquier otra compañía que empezaran este movimiento, y cómo lidiaron con la reacción de esos patronos. Y el tiempo que duró en configurar la organización y solidificarse el Congreso de Pueblo. Ok. La primera pregunta yo se la puedo contestar. La segunda vamos a ver si podemos pasar a don Gilberto, ¿no? El Congreso de Pueblo directamente no, pero la organización base sale de los sindicatos y de la experiencia sindical de don Gilberto. Como él nos narra, él comienza las reuniones en los hoteles donde trabajaban donde la gran mayoría de los trabajadores eran puertorriqueños, y para poder aglutinarlos como una organización de toda la ciudad, porque había organizaciones locales, pero una organización que estuviera presente en todos los condados de la ciudad, pues utiliza, ¿no?, el gancho de las organizaciones de pueblo, los yaucanos ausentes, los caborrojeños ausentes, etcétera, y los une en una organización sombrilla. Pero la base de eso sale, sí, de los sindicatos, pero no estaba limitada a obreros sindicados. Estaba abierta a todos los puertorriqueños de la ciudad. En la segunda pregunta, si podemos pasar a... Si alguien en Arecibo llama a la cámara ya, hablando. La segunda pregunta es el impacto que tuvo sobre los patronos. Uh-huh. ¿La puede, don Gilberto, usted la pudo escuchar? No
hay sonido. Ella le está dando la pregunta. Bueno, el Congreso del Pueblo. Los obreros de los hoteles. Cuando los organizan. Por una de esas situaciones de suerte. A mí se me nombra el organizador y la gente de negocio en la Unión de los hoteles del este de Nueva York, que eran enormes. Había, la mayoría eran puertorriqueños, todos. No incluía la cocina de cualquier de esos hoteles. El chef era puertorriqueño, el que trabajaba con los Hugo, con todos puertorriqueños. Así se me hizo fácil yo ir a un hotel y organizar un grupo, pasar al otro y unirlo. Así fui cambiando los distintos hoteles, 28 hoteles, los trabajadores que estaban allí, que eran puertorriqueños. Y como eran discriminados, abusados y mal pagados, pues era fácil traerlos para el liderazgo. Muchas gracias. Ahora, a mí me gustaría aclarar. ¿La tiene? Sí. Sí, adelante. De que el gobierno de Puerto Rico no le gustaba lo que los puertorriqueños estábamos haciendo en Nueva York. Porque ellos mandaban trabajadores a la finca sin ninguna organización. No se les daba ningún servicio. Nosotros empezamos a intervenir. Por lo tanto, como había una condición bien estrecha con la cuestión de ELA en Puerto Rico, los puertorriqueños de Nueva York, que era lo que más problemas le creaban a Don Luis, pues era Gilberto, era Valentín, hermana Gambini, la hermana de Fera, a formar una organización que se llamaba Uno Unión. Y se cayó porque todas las reuniones que ella llamaba, nosotros le mandábamos la gente del Congreso. Y la tuvieron que llevar para Puerto Rico otra vez. Este le había buscado tremendo apartamento en Nueva York, en el Parque Central, y no le sirvió de nada. Y eso pues probó, y además que había un señor que era congresista, Vito Marcantonio, que estaba con Gilberto Herrera Valentín, ayudándolo, y Gilberto ayudó a la América Labor Party en Nueva York. Y eso le dolía mucho a los políticos de Puerto Rico, de que en Nueva York hubiera un movimiento fuerte de respeto, no solamente en la ciudad de Nueva York, de respeto en Puerto Rico. Y hoy día es la misma cosa. Muchas gracias, don Gilberto. Podemos pasar ahora al quinto y último segmento, y este trata sobre la entrada de don Gilberto a la política partidista, ¿no? Don Gilberto es electo en las elecciones del 77, asume en el 78 como concejal municipal de la ciudad de Nueva York por el Distrito 11 del Bronx. En este caso, don Gilberto nos habla de cómo él crea una coalición multiétnica y multirreligiosa para correr, que lo apoya para correr, una coalición que estaba, de la cual él recibe, que recibe el gran apoyo de la Iglesia Presbiteriana St. Anne's y de su pastor en el sur del Bronx, y logra tener el apoyo de blancos, negros, puertorriqueños, católicos, protestantes, etcétera, para correr contra la maquinaria demócrata. En realidad, don Gilberto corre contra una otra de las figuras célebres de esa época en la ciudad de Nueva York, también puertorriqueño, Ramón Vélez, que controlaba su base de poder eran los programas federales de ayuda contra la pobreza en el sur del Bronx, a través de una agencia llamada el Hunts Point Multiservice Corporation.
Vélez, en un momento dado se dice que de cada dólar de ayuda federal que entraba a la ciudad de Nueva York, Vélez, las agencias que controlaba Ramón Vélez, recibían 85 centavos de cada dólar federal que entraba. Así que tenía una gran maquinaria política basada en los programas contra la pobreza. Y don Gilberto lo logra vencer. Para la reelección 4 años antes, todo el sistema, desde el alcalde Koch para abajo, se unen para que don Gilberto no sea reelecto, y lo logran. Don Gilberto pierde la elección por 49 votos, y claro está, luego se encuentran 3 o 4 máquinas llenas de votos escondidas en algún lugar que fueron pues sacadas de circulación por esta misma maquinaria demócrata. Podemos pasar al segmento. Sí, en esa situación organicé un partido allá y me eligieron concejal en el Bronx del distrito 11 de Ramón Vélez, que también era concejal, pero él no podía entender lo que estaba pasando. Pues a mí me eligieron, yo fui al consejo, ayudé en contra, hice campaña para eliminar la ayuda de los Estados Unidos en contra de la invasión en Nicaragua. Nosotros le dimos y hay resolución para eso. De la Nueva Alianza organizó una campaña fabulosa en el Distrito 11, donde los negros, los italianos, los irlandeses, los católicos, los protestantes, se unieron a General Valentín a través de la iglesia presbiteriana. Tenía amistades allí dentro que querían, y ellos mismos me ayudaron con dinero para la campaña. Y el candidato que tenían era Ramón Vélez, pero el pobrecito no sabía nada. Pues lo saqué, salí derrotado, porque el pueblo respondió. Una alianza de negros puertorriqueños, americanos blancos que se unían a nosotros, católicos, presbiterianos de todas las religiones y las uniones, no podían derrotarme, no pudieron tan siquiera ni tocarme. En la próxima entrada, cuando yo corrí para de nuevo reenganchar como concejal, me robaron 3 máquinas de elecciones y aparecieron en la iglesia, en una iglesia para allá. Estaban las 3 máquinas. Ahí yo hubiera derrotado. Yo gané esas elecciones la ganó el otro por 49 votos. Y yo las perdí. Organicé un partido allá y me eligieron concejal en el Bronx del Distrito 11, de Ramón Vélez, que también era concejal, pero él no podía entender lo que estaba pasando. Pues a mí me eligieron, yo fui al consejo, ayudé en contra, hice campaña para eliminar la ayuda de los Estados Unidos en contra de la invasión en Nicaragua. Nosotros le dimos y hay resolución para eso. De la Nueva Alianza organizó una campaña fabulosa en el Distrito 11, donde los negros, los italianos, los irlandeses, los católicos, los protestantes, se unieron a General Valentín a través de la iglesia presbiteriana. Tenía amistades allí dentro que querían, y ellos mismos me ayudaron con dinero para la campaña. Y el candidato que tenían era Ramón Vélez, pero el pobrecito no sabía nada. Pues lo saqué, salí derrotado, porque el pueblo respondió. Una alianza de negros puertorriqueños, americanos blancos que se unían a nosotros, católicos, presbiterianos de todas las religiones y las uniones, no podían derrotarme, no pudieron tan siquiera ni tocarme. En la próxima entrada,
cuando yo corrí para de nuevo reenganchar como concejal, me robaron 3 máquinas de elecciones. Aparecieron en esto, entonces entramos, como dijimos antes, a la política electoral, y si podemos pasar entonces a los diferentes lugares, a los diferentes centros para preguntas. La Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, ¿alguna pregunta? Hasta ahora no, estamos contentos aquí escuchando a Elena. Muchas gracias. El Colegio Universitario de San Juan. Sí, adelante. Carmen Valentín. Es que yo al escuchar a don Gilberto Valentín me emociono, porque parece poca cosa la importancia de estas grandes personas, pero cuando uno vive esa experiencia, a mí mis padres emigraron en los 50 para Chicago, ¿verdad? Yo era una niña. Y ahora mencionaron algo de la ropa, la importancia de la ropa. Nosotros pues estábamos puestos a vestir como vestimos aquí, de ropa de verano, ¿verdad? Yo me acuerdo como ahora, cuando bajamos y era pleno invierno, con ropa sin manga y sin nada, ¿verdad? Y entonces esa era la experiencia, era a llegar allí de las montañas, del campo a una ciudad. Y entonces estos grupos eran de gran importancia para esa comunidad que llegaba a ciego a un mundo nuevo y diferente y complicado. Pero hay que darle tanto crédito a toda esta gente. En todas las ciudades ha habido gente dedicada al apoyo de esta gente que llega a esas ciudades. Muchas gracias. Yo creo que usted tiene toda la razón, ¿no? Que estos procesos se dieron en todas las ciudades donde habían comunidades puertorriqueñas. Estos problemas de discriminación, de exclusión y de luchar entonces por los derechos, tanto aquí como en Boston, como en Chicago. Veo que hay otra pregunta. Sí. Adelante. Profesor Marco Utrero, Colegio Universitario de San Juan, ¿a qué se debe que hoy día el puertorriqueño no sea tan militante como lo era en aquella época? Esa es la pregunta de los $64,000, ¿no? Yo creo que hay varios ángulos. Un ángulo está, pues, que definitivamente ciertos derechos civiles se lograron. Y eso, pues, mucha gente se conformó con esos derechos que se lograron, ¿no? Y el filo cortante del discrimen y el racismo pues ha sido en cierta medida embotado un poco, y pues ha demovilizado. Yo creo que también parte de la respuesta está pues a la respuesta masiva del gobierno federal de fondos federales, transferencia de fondos a comunidades, que han desmovilizado, ¿no? Ya que no era fácil organizar en las comunidades, pero de repente viene el gobierno federal con gran cantidad de fondos que se le da a un grupo, etcétera, o a otro grupo de sus preferidos, y pues la lucha toma entonces otro giro, se desmoviliza. Pero yo creo que también podemos ir, ya que dada su gran experiencia política y su longevidad en la política, tal vez don Gilberto nos pueda ayudar en esto. Si alguien en UPR Arecibo llama a la Cámara. Ha decrecido porque no hay tanto activismo social y político de los puertorriqueños como antes, en la época que usted los organizaba allá. Pero la población puertorriqueña en Nueva York empezó a crecer cuando Luis Muñoz Marín y el comisionados residentes de entonces presentaron la moción de mandar trabajadores a trabajar en la finca de Mr. Jefferson, allá los tomates y al chuy. Entonces, los puertorriqueños ahora mismo
Miren, más puertorriqueños viviendo fuera de Puerto Rico que Puerto Rico. Porque nos deportaron para afuera. Yo fui uno de ellos en el 1937. Creo yo que en realidad la relación del puertorriqueño con los Estados Unidos, yo formé aquí en Puerto Rico la Asociación Nacional de Pioneros y empezamos a bregar. Mucha gente creía que esa asociación era para ir a la playa a bañarse, pero no. Esa organización es para trabajar con los derechos de los puertorriqueños en Puerto Rico. La situación en Puerto Rico tiene solución, es que tiene tan dividido en la cuestión partidista que los rojos no le hablan a los azules no le hablan a los buenos, a los azules y los rojos le hablan mucho a los verdes, que ya no es verde para a su lado contra los rojos. Yo en realidad creo que el trabajo que se hizo en los Estados Unidos con los puertorriqueños se llevó a cabo porque había una organización fuerte. Yo quiero decirle a ustedes que el Congreso del Pueblo movilizó 78 pueblos y cuando llamaba una asamblea de 5 delegados a cada 6 meses, pues aumentaba más. Llegaba el momento en que uno se paraba y tenía que definirse el nombre. Y él se llamaba Nieves. Y se paró y dijo, my name is Snow. No. Entonces, pues, tuvimos que que aquí no estaba hablando de Puerto Rico es una isla perla. El que no la quiere, el que no quiere a Puerto Rico, no quiere a su madre, va a ser blanco. El puertorriqueño tiene unas condiciones preciosas. Aquí hay una habilidad grande para organizar un movimiento de fuerza, no política, no. Política no, social. Y práctica de cómo conseguir las cosas sin tener que coger un machete y la cortar cabeza, ¿no? Eso no se hace. Llegará el momento en que los puertorriqueños lleguemos de acuerdo y organicemos un movimiento como Martin Luther lo organizó desde Atlanta, Georgia. Yo fui con él marchando de brazos desde Atlanta hasta Washington D.C. y allí yo llevé 30.000 puertorriqueños que fueron a la marcha de los pobres parte de usted que y se hizo a través de la organización suelto así realenco tienen que hacerse organizadamente. Yo soy organizador, yo aprendí a organizar en las uniones, estuve en el ejército 5 años, aprendí a organizar como militarmente se puede conseguir, pero sin tener que tomarle la cabeza a nadie. Viví en la Filipina, viví en Nueva Guinea, tuve mucho tiempo en Bulgaria, en la Filipina, en la isla del Leyte, estuve 1 año. Así que el pensamiento del pueblo fuera de los Estados Unidos, como Puerto Rico, es bien rico. Saben que nosotros estamos luchando para conseguir que Puerto Rico sea un país libre y que tenga el derecho a crearse las cosas como son. Ahora mismo nosotros dicen que nosotros estamos bien chéveres. No, estamos mal. Porque mientras haya casi 70% de puertorriqueños desempleados, no estamos nada chéveres, estamos bien mal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras? Sí, tenemos una pregunta acá. Adelante. Hola, Marilis Rodríguez.
bibliotecaria de aquí, de la colección puertorriqueña del recinto de Río Piedras. No sé si es una pregunta, y creo que de alguna manera ya don Gilberto y el compañero que habló antes del Colegio de San Juan abundó un poco, pero yo creo que esta pregunta va más dirigida a don Gilberto. De alguna manera pienso, ¿qué herramientas utilizaba él para organizarse, ¿verdad?, para mover toda esa gente? Porque yo comparo eso con los movimientos sindicales que existen hoy. Y pues, es una cosa bastante distinta. Obviamente estamos en otra época, otro momento. Pero yo quisiera, de alguna manera, ¿qué herramientas utilizaba él? Aparte de llegar, educación, ¿qué herramientas él como líder utilizaba para lograr esa cohesión, aparte de la necesidad y el punto histórico que era otro? Muchas gracias. Entonces tenemos que ir a Arecibo para que don Gilberto nos ayude con la respuesta. Si alguien en Arecibo puede llamar la cámara, por favor. Mira, nosotros teníamos una buena conexión con la gente que trabajaba en las oficinas del gobierno de Puerto Rico, así le llaman, allá en Nueva York. Cuando de la isla el partido del poder mandaba trabajadores a la finca del señor este, pues iba con muchos problemas. Problemas económicos principalmente. Y cuando trabajaban un tiempito en una finca, salían de ahí cuando abría una fábrica y se iban a trabajar en la fábrica. Ya era diferente ese Puerto Rico, porque él ya era dueño de una casita de madera. Era su casa. Nosotros pues entendíamos bien que el puertorriqueño que le hablábamos entendiera de que era la pelea no es en contra del americano ni el italiano, que no, la pelea es un sistema económico que hay que cambiar. El sistema económico ahora mismo en los Estados Unidos es fatal, fatal, fatal. Y pues eso refleja en Puerto Rico. Nosotros tenemos que usar el sistema de organizar, pero tienes que convencer a las personas para que se organicen. Tienes que convencerla que un puertorriqueño que no trabaja, a menos que no se mueva, a menos que no se una a otras personas. Y la fuerza de poder de brazo, pues ayudaba a eso. Pasó allí en Nueva York. En Nueva York, pues nosotros teníamos un sistema bastante bueno, porque organizamos a los puertorriqueños primero de su pueblo. Y ahí entraba la familia completa. Todas las familias se unían a los hijos de Arecibo, a los hijos de Mare, a los hijos de Barcelona. Y el fin de semana todas esas familias iban a comer y a cambiar las cosas que tenían. Eso es importante. Eso es importante porque atrae más la atención del puertorriqueño, de saber de que la cosa no es siempre estática, se cambia siempre de un lado a otro. En Puerto Rico tenemos el problema de que los partidos nos han matado. El partidismo es una cosa que aísla y separa más al puertorriqueño, porque pues, el verde no le habla a rojo, el rojo no le habla al azul. El azul no le habla ni uno de los dos. Pues eso, en realidad, cuando uno empieza a hablar, tiene que hablar de qué es Puerto Rico, qué queremos, qué quiero yo hacer para Puerto Rico. Yo quiero ver a Puerto Rico ser un país reconocido como Centro y Sudamérica, rico en cultura, rico en muchas cosas, un país bien rico en tierra,
pero la gente es tan pobre. Esa es la diferencia. Gracias. ¿Te contesté? Sí. Yo creo que también para contestar, abundar un poco, añadir algo a lo que don Gilberto dijo para la pregunta de la compañera en Río Piedras. En el libro queda claro cómo don Gilberto, como líder, buscaba cada vez que iba a organizar en un sindicato, en un lugar de trabajo, en algún grupo comunitario, etcétera, no era una forma de él imponer sus ideas, sino que él buscaba entender qué era lo que querían para actuar sobre lo que la gente, los obreros de los hoteles, etcétera, o los grupos comunitarios, qué era lo que querían. Que no había una imposición de arriba para abajo, sino que venía de la base, y él entonces trataba de articular eso en términos de organización y de acción. Y eso yo creo que fue sumamente importante en esa época, y ahí es donde se da pues la... esa característica de la figura de don Gilberto como líder. ¿Hay alguna pregunta acá en Hunter College? Sí. Oh, porque es otro tema de los 70 para acá. Podemos, si Río Piedras tiene una pregunta, las tomamos ahora y pasamos luego a Hunter College. Sí, sí, adelante. No es una pregunta, soy Magali Quiñones. Viví en los Estados Unidos, en Nueva York, en Massachusetts y en Washington, pero el tiempo que viví en Nueva York, yo recuerdo que don Gilberto tenía un programa de radio los miércoles y yo estaba en la lucha para sacar a la Marina de Culebra y organicé un grupo de 70 personas que vinimos a Puerto Rico a hablar con el gobernador de aquella entonces, que era don Luis Ferré. Y nada, quería pues saludar a don Gilberto, darle las gracias por su apoyo, porque era un líder con L mayúscula, en todo el sentido de la palabra, muy cooperador y muy inspirador para la juventud, que era donde yo me movía, porque era muy joven yo en aquella época. Y eso es todo por hoy. Muchas bendiciones, don Gilberto. Muchas gracias. Sí, una pregunta acá de Nueva York. Dado que habían condiciones similares que sufría la comunidad puertorriqueña en diferentes barrios, en diferentes ciudades, ¿había algún esfuerzo del Congreso de Pueblos para organizar estas comunidades en otros barrios o en otras ciudades de los Estados Unidos? Y si era así, pues ¿cómo se hacía, ¿no? ¿Se iba a esos otros lugares o se hacían coaliciones con otros grupos en esas otras ciudades o en esos otros barrios? La pregunta es para don Gilberto, y es si el Congreso de Pueblos no organiza en otras ciudades de Nueva York, o si le da apoyo a organizaciones en otras ciudades, perdón, en otras ciudades de Estados Unidos, si le da apoyo a grupos en otras ciudades de Estados Unidos para organizarse, ¿no? Arecibo. Bueno, vamos a ver una situación específica. La sacamos de Nueva York y la tiramos a Freehold, un pueblito Freehold que se usó durante la esclavitud antes de 1865, de la revolución del norte y el sur. Freehold, pues, mandaba a los negros esclavos que los liberaban, pagaban por su libertad, en caja. Y lo llevaban allá a Freehold, allá abrían la caja y salían libres para el pueblo. Bueno, ¿qué pasa? Que en ese pueblo, un juez escribe una editorial en un periódico del pueblo, de que la gente más sucia, más descarada y más revoltosa, es la puertorriqueña, que llegamos al sitio, hacemos a trabajar en esa comunidad, y después nos mudamos y la dejamos caer. Y cuando un trabajador de una finca me llama y me dice, le mando copia de la editorial, yo leo la editorial y se me iba a caer la cara de vergüenza de que no se hiciera nada. Pues, ¿qué hicimos? Pues nosotros nos movilizamos para New Jersey, el grupo, el Congreso del Pueblo. ¿Por qué?
Pues porque no eran solamente los puertorriqueños de Florida, eran puertorriqueños de todos los Estados Unidos que somos puertos y hacemos esas cosas. Pues en Jersey, el gobernador estaba corriendo primaria y nosotros le mandamos una carta a él que te removía al juez inmediatamente o le cerrábamos todos los negocios de primo. No puede hacer eso. ¿Cómo va a hacer? Pues tenemos a la gente del boicot que no va a comprar el arroz y la habichuela y la sopa campo a la tienda. Pero el boicot es un poder tremendo. Cuando un pueblo está bien dispuesto a hacer cambio, el boicot y el piquete, pues son cosas que se usan en la organización. Son válidas y tienen su poder. Y si a nosotros nos sirvió, a nosotros nos ayudó el boicot. Yo tenía 40 hombres y mujeres que a las 3 de la mañana los llamaba, prepárate que empezamos el piquete a las 6, ya a las 5 y media tarde esperando el sitio del piquete. Eso es organización. Pero ¿qué pasaba? Que a esa gente había que pagarle para ir a piquetear. Pues yo le conseguí por a través de una unión $10 por cada hora que estaba manchado. Te manchaban 8 horas bien chavos. Lloyd. Cuando hablamos del puertorriqueño en Nueva York, pues estamos hablando del puertorriqueño aquí en la isla también. Porque el puertorriqueño que está allá y vive un año, 2 años, regresa a Puerto Rico, viene más feroz siendo puertorriqueño que yo sin ninguna otra cosa. Porque ha experimentado y ha experienciado muchas cosas feas en contra del pueblo puertorriqueño. Yo jamás permitiría de que el pueblo nuestro, de cualquier lado, se insulte. Hubo un caso de que Don Luis Muñoz Marín mandaba trabajadores a Atlanta, Georgia. Pues Atlanta crece manzana. Y sacaron a los puertorriqueños de allí porque nosotros apretábamos mucho las manzanas. Y los llaman de Jamaica, que eran en su mayoría castros negros, eran aceptables. Porque trataban la manzana bien, bien. Y entre el corte se dieron que el puertorriqueño no se iba creyendo que eran los pechos de una mujer los que estaban cogiendo. Porque es una cosa ridícula decir una cosa como esa. Ese es como el tipo de que escribió los chistes puertorriqueños. ¿Por qué la mujer puertorriqueña usa zapatos con un taco bien finito? La pregunta, la contestación es, para matar las cucarachas que salen de la esquina. Ese es el tipo de argumento, que son chistes, dolorosos. Pues el gobernador de New Jersey tuvo que sacar a juez, lo sacó del juez. Estaba nominado para subir a una altura judicial más alta, la liberó. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos al gobernador que si él seguía con ese juez, todos los negocios iban a ser picoteados. Todos. Y cogió miedo, era un cobarde, que hace todo de lo que nosotros estábamos diciéndole. Porque nosotros le aportamos 500 puertorriqueños en la autopista donde entraban los troces que le llevaban la mercancía a Priu. Y le dije, aquí no va a comer nadie por día. Y eso pues, lo puso a él nervioso. Y sacó al juez con la excusa de que estaba ya un poco cansado y no sentía bien. Nosotros no nos importa, después que se porten bien, los tratamos bien. Si se portan mal, les metemos fuerte.
Muchas gracias, don Gilberto. ¿Alguna otra pregunta de acá en Hunter College en Nueva York? Dos breves comentarios sobre las últimas dos preguntas. El programa de radio, Gilberto, si tengo entendido, era en Radio Hit. Y él tiene el programa hasta que es electo al consejo, que lo tiene que dejar claro. En varias instancias, como nos narra en su libro, la administración de la empresa, cediendo a presiones de otros grupos, lo trata de sacar. En un momento dado creo que lo ponen a las 3 de la mañana, no para que nadie lo oiga, pero don Gilberto, nuevamente la comunidad lo apoya y el programa vuelve ahora más razonable. En su libro, don Gilberto habla también de su envolvimiento con la comunidad puertorriqueña en Chicago durante la época dura de los motines en Chicago, durante la administración de Daley. Y él va a Chicago también a participar y a prestar su ayuda y su conocimiento. Si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a terminar nuestra transmisión. Antes de terminar, yo quisiera agradecer a todos en Puerto Rico que se han unido a este evento, ¿no? En la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el Colegio Universitario de San Juan, en la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, que le han dado acogida a don Gilberto, y seguro que si don Gilberto está ahí, su señora doña Sila también está, así que muchos saludos a ella. Y en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, ¿no? Y especialmente a mi gran amigo José Sánchez y a Milcar Tirado, que están allí porque los vi en pantalla. Pero el gran agradecimiento es a don Gilberto Gerena Valentín por haber escrito sus memorias, por habernos contado esta historia no contada, esta historia que muchos han querido olvidar o han querido callar, sobre la lucha de los puertorriqueños acá en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos, ¿no? En el caso de don Gilberto, desde los años 40, al fin de los años 30, hasta que regresa a Puerto Rico a mediados de los años, de los años 80. Así que don Gilberto, en estas memorias, es un testimonio y un material que no tiene valor, un testimonio increíble sobre una historia de vida, una vida muy llena. Como dice el editor de las memorias, hay veces que parece, Carlos Rodríguez Fraticelli, profesor de la UPR, como dice el editor de las memorias, hay veces que parece que don Gilberto está en dos y tres lugares al mismo tiempo. Y probablemente si usted habla con gente acá en Nueva York que acompañaban a don Gilberto en estas luchas, le dicen lo mismo. Gerena estaba en tres y cuatro lugares al mismo tiempo. Y ese era su compromiso con nuestra comunidad. Las memorias de don Gilberto están disponibles para los que las quieran leer en Puerto Rico, en las librerías La Tertulia, Isla y en Claridad Tienda. También están disponibles por el internet, por Amazon, y en la página del Centro de Estudios Puertorriqueños, en la tienda del Centro de Estudios Puertorriqueños. En tanto, las memorias fueron escritas en español, y nosotros, el Centro de Estudios Puertorriqueños, con ayuda de la Fundación Rubin, las tradujimos al inglés, así que están tanto en inglés como en español. Veo que don Gilberto quiere decir algo. Sí, yo quiero decir que le doy las gracias a todos los trabajadores que han venido a asistirnos aquí. Eso se desea, bótate, como dicen allá en el Lares, el Mandor, que todos se movilizaron de una forma bien noble. Le doy las gracias. El compañero que vino conmigo me trajo de aquí, y yo personalmente, mi esposa también no pudo venir conmigo. Pero todos ustedes que ayudaron son riqueños de ahí, de Aclavo Pasa. Pues muchas gracias a todos y que pasen un muy buen día. Gracias a ustedes. Gracias.